Desde la primera vez que la vi, desde la primera vez que interactué con ella, algo muy en el fondo de mi corazón decía que iba a haber algo muy bonito en esta amistad entre ella y yo. Chicos, yo nunca pensé usar TikTok, pero terminé usando la aplicación. Y allí en esa aplicación que nunca pensé usar, y en medio de muchos, muchos, muchos mensajes y muchas notificaciones, logré contactarme con ella. No sé si fue el destino, no sé si fue casualidad, pero aquí estoy con ella. 6:44 de la mañana. Hace 44 minutos se quedó dormida porque estábamos hablando. Como es de costumbre, cada que termino directo sacamos un momento para hablar de nuestro día a día, para ver cómo estamos, para ver cómo nos sentimos, para ver si ya comimos, si ya desayunamos, si nos sentimos bien, si nos duele algo y para muchas más cosas que son conversas sanas y conversas hermosas. No hay morbo en mí hacia ella, no hay morbo de ella hacia mí. Solamente hay un sentimiento muy lindo mutuamente. Yo le digo que la amo todo el tiempo porque es lo que siento. Ella me dice que me ama todo el tiempo y yo creo que es lo que siente porque es el sentimiento que hemos logrado cosechar hasta el momento. Chicos, chicas que me están viendo, lo que yo siento por ella es algo que yo nunca en mi vida había sentido por ninguna chica. Yo soy de Colombia, ella es del Caribe, estamos muy lejos de distancia. Yo soy un chico guapo, no me considero feo y he tenido muchas chicas, muchas novias. Me reservo cifras, me reservo números, pero para los que dicen, ay, es que tú eres feo y por eso estás enamorado de ella. No, chicos. Ella nunca me he fijado en su físico. Me enamoró su forma de ser. Este es el momento en que yo no tengo fotografía de ella. Ella posiblemente tenga fotos mías, pero yo no tengo fotografía de ella. Y obviamente, el sentimiento del cual yo hablo es un sentimiento que no va tanto como al físico, sino que es un sentimiento más interno, chico. Es algo que se siente como, es como un tipo de magia. Es algo que yo no puedo explicar. No sé, si alguno de ustedes, los que estén viendo este video, les haya pasado algo similar, es algo que yo no puedo explicar lo que siento por ella. O sea, cuando hablo con esta chica, la piel se me eriza en muchos momentos. Pero es porque es como una magia de amor que hay, o sea. En todas las relaciones que yo he tenido y en los contactos con chicas que me he conocido, nunca me había pasado algo como esto. Y obviamente lo digo porque con ella solamente hablo por audio, por llamada, porque ella está en el Caribe y yo estoy en Colombia. Pero lo que siento por ella cuando hablo y cuando comparto con ella es algo a lo cual yo le puedo llamar algo mágico, chicos, chicas. Hay gente que dice que el amor no existe. Y yo siempre he dicho que el amor existe. Y una vez más, puedo decir que el amor existe. Desde que yo me separé con mi última pareja, que yo sentí que amé, yo pensé que no me iba a volver a enamorar o a sentir algo tan bonito y tan fuerte como lo que siento ahorita por esta niña, por esta chica. No es una niña, por cierto.
No es una niña, es una chica. Pero digo niña porque es la forma en cómo yo me puedo expresar de una forma en confianza con ella. Y para mí es perfecta. Es perfecta porque esa chica llegó a mi vida y complementó el rompecabezas, juntó la última pieza que faltaba de mi vida para complementar mi felicidad. Y obviamente yo en mi día a día tengo cosas que me bajan la nota en algunos momentos. Tengo obligaciones, tengo gastos, tengo familia con la cual a veces hay roces, hay discusiones, hay conversas que llevan a un tipo de que uno no se siente como tan cómodo, porque pues obviamente yo sé que todos los días tenemos situaciones en las cuales nuestra felicidad no se complementa. Pero cuando yo hablo con esta chica, toda mi felicidad se complementa, todo, o sea, es como si fuera un ángel que Dios fuese mandado a mi vida. Puedo hablar muchísimas horas hablando de todo lo lindo que es compartir con ella, de todo lo lindo que vivo con ella, pero pues ya resumí todo lo que siento por ella. Puedo decir que la amo una y mil veces porque es lo que siento. O sea, todo lo que siento hacia esta persona es un sentimiento tan lindo, tan puro, tan hermoso, tan transparente, o sea, tan mágico. Que lo mínimo que puedo decir es decir que la amo. Es lo mínimo que yo puedo decir. Y va a sonar exagerado decir que la amo, porque pues decir que uno ama es una frase muy compleja. Pero solamente puedo decir que la amo. Es lo único que puedo decir, es lo más mínimo que yo puedo decir. Te amo, te amo. Si estás viendo este video, aunque sé que lo vas a ver, te amo con toda la fuerza de mi corazón, porque es un sentimiento muy especial. No es lo mismo amar a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, que amar a la persona con la cual tú compartes, a tu amiga, o a la persona con la cual tú sientes algo muy especial. Así de que te amo. No sé si suena muy exagerado, pero es lo que yo siento. Siento que te amo y te amo muchísimo. Y sé que soy un ser humano que cometo errores y en algunos momentos me he portado quizás no de la forma correcta contigo. Y te he pedido perdón, te he pedido disculpas si en algún momento te he incomodado o te he hecho sentir mal. Y solamente espero que la vida me dé la oportunidad y el tiempo para conocerme contigo. Porque yo sé que esto no es casualidad. Yo sé que conocerte a ti no fue una casualidad. Tú estabas destinada
a que nos conozcamos o a que nos encontráramos en el camino. Así es que gracias por cada segundo de tu vida que me hace feliz, porque cada segundo que comparto contigo es un segundo de felicidad, perdamos o ganemos las partidas. Cada segundo contigo es un segundo de felicidad. Te amo con todo mi corazón. Gracias por existir y por estar ahí todos los días para hacer feliz mi vida, para complementar mi felicidad todos los días. Espero nunca fallarte, nunca faltarte. Y no es fácil. No es fácil porque mi papel como creador de contenido me pone en un lugar donde recibo tentaciones. Trato de ser muy fuerte porque lo que menos quisiera yo es fallarte. Y eso lo intento todos los días de no fallarte. Y para los que creen que el amor no existe, solamente les digo de que el amor existe. Simplemente que hay que tomarse el tiempo adecuado para conocer a las personas correctas y las personas indicadas. No siendo más, lo dejo con este video. Bye. Amor, te amo. Gracias por llegar a mi vida y por complementar mi felicidad.